Suavecito, suavecito. El tele la chica de vamos a acompañar al toro aquí en la narración. Arre, narre con música. No, no, no. Le dejo el escenario. Oh, presenta tú. ¿Cómo tardan, loco? Mario, otra. Echa pues, echa, echa, echa. Otro día te pregunta, ¿y a qué hora van a jugar el chile? A la 1 de la mañana, casi a las 2. Pues el chile llegó a las 12, güey. Sí. Ahí va empezando, ¿no? Sale pues, amigos, esta es la gran final 2024 aquí en el barrio 44, Guasave, Sinaloa, México, amigos. ¿Y a qué lado tenemos? Al Virote, al Carbón y al Pando. Le van a jugar a la gente de Mochis acompañados del Mano In, Chuy y Chino. ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¡Vámonos pues! Aparte, vamos a tener una colaboración especial aquí con el licenciado Calín. Vamos a tener de analizador, señores. Muchas gracias, amigo Toro. Muy buenas noches a todas las amigas y a los amigos, las niñas, los niños que nos están conectando desde Facebook Live, desde Caridad MX en vivo. Muy buenas noches para a punto de presenciar una excelente Caridad de voleibol entre un equipo representativo de Guasave y otro de Mochis. Y arrancamos. Así es, amigos, y les recuerdo que esta querida llega a ustedes por cortesía de Pollos Rostizados y China Express Jouli. Pollos Rostizados Socorrito y China Express Jouli. ¡Vámonos pues! ¡Eh! ¡No junten piedra! Recordando, amigo Toro, que este torneo es todos los años terminando los días de Semana Santa aquí en el bar 44 por la calle Benigno Valenzuela rumbo al río Sinaloa en Guasave, Sinaloa. Así es. Este torneo, fíjense que se hace todos los años, ya tiene como más de 10 años haciendo este torneo nuestro amigo ahí Pantaleón y los Bolochis. Y vamos a ver, el Vedor, pues todo el tiempo ha sido el Charol. Este torneo ya no le tocó jugar al Charol. Y es la primera vez que viene Mochis y llega a las finales. Así es, amigo Toro, y qué bueno que este torneo cada día se haga más extensivo. Esperemos que otros años cuente con representativos de Angostura, de Guamuchil, de Culiacán, Abolato. Recordándoles que pues siempre sano el deporte para los jóvenes, y este bonito deporte que son las caridades de voleibol al estilo Sinaloa. Sí, así es, y recordar saludos a los patrocinadores que vuelven posible este torneo. Nos dice por acá el tremendo Bolochi que el Purpe fue uno de ellos. Saludito al compa Purpe, gracias por apoyar el deporte. Y aparte pues el Purpe es de aquí, de este barrio, pero ahorita está laborando por allá por Estados Unidos. Y pues agradecerle a todos los que hacen posible, amigos, este torneo año con año. Así es que, amigos, nos vamos a la cariada porque ahora sí se va a poner bueno. ¡Charol! ¡Ceros!
0-0. Malas a malas, recuerdo que se juega a 16 puntos. El primero que haga 8 puntos cambia de cuadro. Vamos a ver, viene el virote. Vamos a ver, ay, 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 señores, qué buena bola el Manoín. Facial tremenda, vamos a ver, viene el carbón. Sigue la bola, vamos a ver. Ya pasó, facilita la mano del Manoín. Vamos a ver al chino, excelente, combina. Chuy, 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 está traída la bola, amigos. Y fue el punto número uno para la gente de Mochi. ¡Uy! Vamos a ver, viene el virote, ya está traída, amigo. Cuidado, cuidado, Manuel. Excelente, amigo Camilo. Vemos una careada muy movida, de toma y daca, de va y viene, donde ni un contendiente se quiere dejar. Ya está emparejada una a una la careada, en malas a malas. Sí, vamos a ver, viene el saque, sí, le dio el Chuy fácil. Vamos a ver, chino, excelente combina. ¡Ay, madre santa! Le pegó en la cabeza al Chuy y fue punto de el virote. Pollo rostizado, socorrito, amigos, nos informan 2-1 arriba el virote. Ese remate del virote, amigo Toro, me recordó el remate, el tipo de bloqueo que hacía Juan de San Pedro, hermano del licenciado Adán. Sí, Juan Tonto, sí, pues que sí lo conoce la gente como Juan Tonto, no, no quiere decir que sea tonto, pues, pero así lo ubicaban, pues, así lo ubicaban. ¡Ay! ¿Cuándo? No querías decir, ya sé. Pero así lo ubicaban al viejón. Sí, va la careada 2-1, amigos, arriba el virote. Sí, amigos, recordándoles que si ustedes están sintonizando, compartan este video para que más personas se conecten y a Careadas MX en vivo de nuestro amigo Camilo el Toro Gamboa. Así es, señores. Y les recuerdo para la gente que se va conectando, amigos, en estos momentos, aquel lado tenemos al Virote, al Carbón y al Pando. Y en este lado está el Chuy, Manoín y Chino. Vamos a ver, ya la agarró el chino. Ahora sí se va a lucir el chino, ¿eh? Y está dentro la bola, amigos. Y fue punto, punto, punto de los Mochis. China Express Joe Lee nos informa. 2-2. El Manuín ya le dio Juan a los tenis. Vamos a ver, el Pando anda encabronado ya. Vamos a ver, viene el saque. Ya le dio el carbón. Sí, excelente combina. Ya está traída, amigos. Apostó adelante el chino y le echó mentira a la bruja. ¿Qué onda, Carlito? Vamos a ver el Pando. Uy, hay silencio en la cancha, me da miedo. Sigue la bola, vamos a ver. La combina el Manoín. Sí, excelente combina, amigos. La agarró el Pando fácil. Vamos a ver, carbón. Sí, buena combina. Manoín, Manoín, Manoín. Y no le puede dar bien, amigos. Y fue punto, punto, punto del virote. Pollo rostizado, socorrito, amigos. Nos informan tres. ¿De dónde es el virote? Virote, fíjese que no sé dónde. ¿De dónde es el virote? Atrás del irlandés. ¿El irlandés? Ah, de San Joaquín. De San Joaquín. De San Joaquín será, sí, ¿no? Recordándoles, amigo Toro, que la tercia de Guasave se compone de René Gutiérrez, el Pando, que es originario de la Huescondida, Guasave, Sinaloa. El Carbón de San Pedro, Las Árguenas, o Chorowi. Y el Virote, que es originario por allá de San Joaquín. Sí, por el lado de San Joaquín. Y el Manoín, pues es de ahí, de este, del Marcol. Y pues el Chino y el Chuy, pues son de allá de Mochis. Amigos, fue punto, punto de los Mochis, 3-4. Va arriba todavía el virote. Chivos de Mexicali, repórtense. Ahorita te mandaron el saludo para atrás, ¿eh? Sí. Julio no sé qué. Julio Castro. Chivo. Paguen lo que perdieron, hijo de su puta madre. Vamos a ver, viene el Pando, va a buscar el saque. Lo buscó atrás al Chuy. No, no le faltó. Vamos a ver, viene, Pando.
Es hijo de la chica. Parecía que había jugado a él. Virote tenía que topar a nuestro lado derecho. Por eso el Pando se quedó atrás y bajó el carbón. Pero vamos a ver, viene el saque del Manoín. Lo buscó fuerte. ¡Contesta, le dio igual tu chingada madre, robagallos! ¿Cuánto va, gallos prestados? 4-3. A 2. 4-2, señores. Menos gallos el hijo de al pelón. Es importante, amigo Toro, recalcarle a nuestro. A los las personas que se conectan, las características de cada jugador. Virote, una persona, un muchacho con alcance, que tanto puede tirar gancho como puede clarear, y lleva de compañeros al Pando, que tiene levante y un claro y un saque rompiente, y carbón el levantador. Mucha bilis. Mira cómo anda, mira, no canta cabrón. La zulca le viene, Juan. Sí, vale, verga. Vamos a ver, está muy lejos. Excelente combina el Pando, ¿eh? Qué bárbaro, Virotito. Esta noche el Virotito viene fino. ¡Amado! ¡Ahí viene el birriero! Vamos a ver, viene. Chuy. Buscó por el medio y lo encontró, amigos. Está ya tenemos una leyenda, el tremendo Ratagüera. Allá al fondo está el viejo. Él no se murió. Allá está aquí y se va a morir. El Ratagüera, amigo Toro, es un as para la baraja. Hace brujería. A todos los vicios. Todos los vicios tiene. Baraja, billar, carrera de caballos, gallos, cariada. Pero anale a ti. Anale a ti. ¡Hey! ¡Chevey! Cheque, que se va a dormir el Carlos, el Carlón. Ahí anda el viejo dando lata todavía. Solo se la cancha el Mono Pérez a Tachinito. Saluditos. Vamos a ver, viene el Pando, ya relojó. Vamos a ver, buscó atrás al Chino. Le faltó más todavía el saque del Pando para poder lastimar al Chino ahí. ¡Pando! Ya voló, señores. Vamos a ver, ya la agarró el Chino. Vamos a ver, Manoín. Sí, Pando, fácil. Ya la agarró. Mira, el carbón la quiere tirar él. No. Sí. Y está traído, amigos. Y fue punto de el Virote. Pollo rostizado, socorrito, amigos, nos informan. 5-2. Sigue la bola. Ya está agarrando carnita. Mañana va a 5-3, va la cariada, amigos. 5-3, arriba el Virote. Ese levante, amigo Toro, del carbón. Me recordó que él es beisbolista y tercera base. Sí, se le nota, tiene muy buena visión el carbón, la verdad. Ahorita le levantó dos canchones seguidos al K. Y aparte la trajo. Sigue la bola, ya la agarró el Manoín. Vamos a ver, Chino, qué buena combina. ¡Pando! ¿Dónde anda? Y fue punto del Chuy, amigo. Chino Express Joe Lee nos informa. 5-4. Un saludo para el poco de Doña Chayito. Claro, pocas Doña Chayito, amigo. Estamos, ¿qué día es, licenciado, ahí? Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes allá en pocas Doña Chayito, allá a espaldas de la UDO, UADO. Entras con 500, la mínima, 500 pesos, compras ficha, los 500 pesos es cash, acuérdense. Y te dan bebidas, cena, y si no tienes en qué irte, hasta en taxi te mandan. Sí. Así nomás. Vamos a ver, viene el Chuy, sí, le dio el Chino, sí, buena combina. ¡Pando! Se la quitó el Virote. ¡Ira! ¡Pando, Willis! ¡Néstor! ¡La máscara!
Estamos viendo, amigo Toro, una gran careada, dos grandes representantes, uno de Guasave y otro combinado de Mochis y Guasave, aquí en el torneo del Bar 44, torneo anual. Torneo anual, exactamente. Se termina Semana Santa y siempre se realiza este torneo. Y fíjate qué bueno que haces la invitación, licenciado, para que la gente de Angostura, Culiacán, una tercia, que se vengan. Y ya se podría jugar un poco más temprano. Y recordar, amigo Toro, que también la entrada es libre. No se cobra cover. Y las tercias se arman aquí mismo. Es un gran evento. Sí, todo es sorteado. Aquí todo es a la suerte. A excepción, por ejemplo, de la gente que viene de fuera, por ejemplo, los Mochis, que venían solo dos jugadores, y a ellos nada más se completan con otro de aquí. Ahí así no los podemos separar porque pues ellos vienen juntos. Igual viene una tercia de Angostura, de Culiacán, que se compare en este nivel, claro, porque hay de niveles. Sí, efectivamente, lo que se trata es que el torneo sea equivalente, que sea equitativo, que sea parejo, para dar un excelente espectáculo como el que estábamos viendo. Sí, sí. Las careadas han estado muy parejas. La única que estuvo muy dispareja fue la del K. Y fíjate, era el favorito a llevarse el torneo. ¡Sigue, mira! ¡Mira el pando, güey! Se va a morir el pando. Le va a dar un infarto. Como los cardenales a la verga. Favoritísimo. Y no quiso jugar todo el dinero al primer lugar. No quiso. Va arriba el virote 5-4. La cargada malas a malas. ¿Te fuiste, mijo? Sí, ya le dio el virote. Vamos a ver, pando, sí, buena combina. ¡Ay, cabrón! ¿Qué dice el vedor? No hay nada. Un saludo dice al conductor de camiones más chivo de Guasave, Ángel Álvarez. El demonio de Tasmania. Ese carbón no hace una salchicha. Vamos a ver, viene el pando, buscó el mano y le dio fácil. Sí, chino, buena combina. ¡Pando! Ya la agarró. Vamos a ver, carbón, se pasó la combina. Vamos a ver, chino, nomás se la traen, agárrense. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Espérate, era un lado. ¡Ey, el Gori! ¡No enterramos! ¡No! ¡Tu madre está aflojando! Sigue. Sí, ya le agarró el carbón. Vamos a ver, ya llegó el pando. Sí, buena combina, señores, y fue raya. Punto del virote. Sin spray, yo Lee, amigo, nos informan 6-4. ¿Dónde pasó nada en ese pinche taxi? En ese donde dice un pirata. Ah, ya lo miraste, ¿quién te lo enseñó? Pues, no, pues, internacional. Oye, Samuel, todo el mundo sabe ya. Madre, acá también hacia aire. Sí. Ey, no le digan chivo al vedor chivo porque le puede quedar. Buen saque, sigue. Ya agarró el chino, vamos a ver. Manoín, excelente combina, ¡Ira!
Y fue punto, señores, de los Mochis. Pollo rostizado, socorrito, amigos, nos informan 6-5. Vamos a ver, viene, viro. Lleva, cayó fuera, pero lleva manos del Chuy. Sigue, ya la agarró el Pando. Vamos a ver, Carbón, está muy mala la combina. Y aún así la trajo el Virote, amigos, y fue punto del Virote. Chines Pre Joulin nos informa 7-5. Malas a malas. ¡Házale la bola, Carbón! Aguas, cabrón. Sigue la bola. ¡Ay, ay, ay! Don Ramón. ¡Verga! Emborrachó el pelón. Regaña a tu hijo. ¿Cómo va? 7-5. Va arriba el Virote. No, es que Virote juega bien, la neta. Con jugadores, bueno, el Virote debe jugar muy bien. Tiene buen claro, buen gancho, relojea. Va pareja, amigo Toro, la cariada. Dos puntitos de diferencia entre los de Guasave y el representativo de Mochis. Una gran cariada para estos grandes jugadores. Sí, van dos puntos, no son nada en las cariadas. Se pueden ir de saque, como sea, pero vamos a ver. Tiene que traer la bola el Chuy. Sí, buena combina. Ya está traída, amigos. ¿Quién la trae? Ahora los poleros tienen que levantar bolas. Para poder hacer puntos tienen que levantar. Mira el plebe por el medio de la cancha, mira. Buen saque del Manoín, amigos, y fue punto de los Mochis. Pollo rostizado, socorrito, amigos, nos informan 5-6. 5-7, perdón. Oh, 6-7. 7-7 se emparejó la cariada, ahora sí. Siete, siete, cariada pareja, amigos. Está tirando buen saque el Manoín. Madre santa, sigue la bola. Vamos a ver, está muy lejos la combina. Fácil a las manos del Manoín. Vamos a ver si el Chino la compone bien. Sí, excelente combina. Y ya está traída, amigos. Y fue punto de los Mochis. Y hay cambio de cuadro. Pollo rostizado, socorrito y China Express Joe Lee, amigos, nos informan 7-0. 7 malas para el Virote, 0 buenas para los Mochis. Haciendo un poquito de historia, amigo Toro, este deporte es un deporte muy de muchos años, de mucho tiempo aquí en el estado de Sinaloa, que poco a poco se ha ido extendiendo. También gracias a las redes sociales como la tuya, Carías MX en vivo, con grandes exponentes y pésele a quien le pese, los mejores exponentes dentro del municipio de Guasave han salido los mejores cariaderos del país y del mundo. Así es. Se les abren las puertas, fíjate, los jugadores, para no irnos muy lejos, el caso del Güero Tiwi.
Fíjese hasta dónde ha llegado. A través de las tareadas de voleibol. Ahí se dio a conocer y de ahí lo jalaron. Así es, igual que su compañero, el Bobe, también de las tareadas. Últimamente, actualmente, este muchachito de Cubilete, Inés, que es un gran exponente y próximamente va a jugar un mundial juvenil con puntos calificatorios a los próximos Juegos Olímpicos. También extraído de las cariadas. Muy buen nivel, la verdad, en Sinaloa, a nivel cariadas y juego técnico y de playa. Así es, como en su momento, en sus tiempos, fue el profesor Valdemar, el profe Rogelio, el famoso Chiringón de Los Ángeles del Triunfo, tío del Guarotigui. Exacto, el Chiringo. 0-0. Vamos a ver, lo buscó atrás el Pando. Madre santa, está afuera, amigos. Ay, juez, su chingada. Y como no, desde aquí mandamos un saludo hasta Imuri, Sonora, donde se encuentra trabajando nuestro amigo Camilo Gamboa, padre de aquí, del titular de la página, el Toro Gamboa. Sí. ¡Que mande dinero! ¡Agárralo, Pando! Tiene un spend de un lado, imagínate. Ahí se le va el salario. Ahí se va. Fue punto, señores, de los Mochis, 1-0. Pegó arriba, amigos, en la rama y fue punto de los Mochis. China Express, Joe Lee y Pollo Rostizado Socorrito, amigos, nos informan 2-0 arriba los Mochis. Vamos a ver, viene el Manuín con el saque, madre santa. Vamos a ver, Pando, buena combina. Ahí estaban las manos del Chuy, pero cayó a aquel lado el balón. Dice, hoy por hoy el mejor carnero está en Navolato, mi Toro, lo que es, fuera del Güero Tigo, y claro que sí, el tremendo orejón. Claro, se mandamos saluditos a toda la gente por allá en Navolato, por eso dije Sinaloa. Vamos a ver, viene, ya está traída. Oh, no, mi compa Toro, y de Navolato han salido grandes exponentes como el famoso Perico. Todo, los conenes, que también por allá jugaban en Navolato, eran de allá. Los conenes. ¡Qué bárbaro, Chino! ¡Ay! Y actualmente el muchachito ese que le ponen el orejón y los panaderíos, excelentes jugadores de cariada de voleibol. Allá, mira. En el otro un juego que jugaron en el Ipi, los play de la colonia, de repente andan una gallina. Y esa gallina es que me dijo el vato que la agarraba fuera para mí. Era para mí. Una gallina. La traía como gallo. ¡Ah! Se puso bueno, Kiko de la chinga. Madre, sí, el papá, quién sabe. Va la cariada 2-0, amigo. Oh, perdón, sí, 2-0. Buenas a buenas, arriba el Chuy de los Mochis. Ay, madre. Aprovechando otra vez, amigo Toro, felicitarte por tu página. Gracias a ti y a tus redes sociales, este deporte tan bonito se ha hecho popular en gran parte del país y allende las fronteras, en diferentes países. ¿Te vieron,
en diferentes países nos ven, te ven, ven este deporte hermoso y cada día hay más seguidores. Sí, así es lo que queremos, que la gente se dé cuenta de este bonito deporte. Se podría decir que es oriundo de aquí de Sinaloa, aunque fíjate que allá en Paraguay también lo jugaban mucho antes, pero aquí lo jugaban los indios caítas, lo jugaban primeramente, fueron los que trajeron este deporte aquí. Efectivamente, después del ulama, este es el segundo deporte nativo de aquí del estado de Sinaloa. Eso no lo sabía. ¿Sí? Sí, sí, así es, amigo Toro. Empezó como el denominado cochibol, se jugaba cochino, cachado y todo. Y poco a poco, mezclando con el técnico y todo, se empezó a diversificar sus técnicas hasta la actualidad. Vamos a ver, viene el saque. ¡Ay, Carboncito! Le entró el saque al Carbón, amigos, y fue punto de los Mochis. Chines Pre Joblin nos informa 3-0. ¿3-0? Sí, 3-0. Vamos a ver, dice ese chule jugará al Macano allá en los Mochis. ¿Quién sabe, amigos? Pero vamos a ver, viene el virote. Pando, sí, buena combina. ¡Mano, Inque, bárbaro! ¡Qué buena bola! Se la adivinó. Ahí viene Pando, ya la agarró fácil. Carbón, excelente combina. ¡Falta! Y otra vez. Saludos, carnalito, hasta allá te Culiacán, saludos. Sí, Manuín está tirando excelente saque, los está moviendo mucho. El que no comparte el chivo, exactamente. Saludos a por allá, comisario de allá de Caimanero. Saluditos. A cancha los perras. Pando Nachito y yo versus Orejón Panadería y Melío, dice el Chinito. ¡Ah, caray! ¿Cuándo, Chino? Dice el Chino, Pando Nachito y el Chinito al Orejón, al Panadería y el Melío. ¡Qué húbole! ¿Cuándo, Chinito, se va a jugar esa cariada? Dice, el Orejón tiene años jugando con el Panadero, está bien acoplados, pero el WhatsApp hay mínimo 6 jugadores que le compiten. Dice, que le compiten al Orejón, no vayan muy lejos, que le jueguen el Nachito, Chinito y Chullito, y si no quiere el Chino en la tercia, que deje el Panadero para que le quite la corona que trae. ¡Qué! sí, no, es que donde va el Chino va al Panaderío, la neta, con lo que es. Ayer, compatrón, yo creo que en el argot de este deporte se dicen que en el amarre está el gane, y si hay excelentes exponentes, tanto de Nabolato como de Guasave, y pues son los piques naturales que se traen, y pues aquí lo estamos viendo en esta carrera que estamos viendo. ¡Qué bárbaro! A ver cómo va, amigos. Fue punto, señores, de los Mochis. Pollo rostizado, Socorrito, nos informan 4-0. Vamos a ver, viene el virote. ¡Madre! ¡4-1 va la cariada! Lo trae loco el Panda al virote. más lo va a los Coyotas. Sí, más. Así es. A ver, eso sí. Vamos a ver, viene el Chuy. Chino, excelente combina. ¡Ay, Carboncito! Sigue la bola, ya pasó. Vamos a ver, venga tu madre, traca, traca. Vamos a ver, viene, Carboncito, sigue. Sigue la bola. ¡Ay, señores, qué buen tiro del virote! Pero nadie saluda al Carbón, ese tremendo levante que hizo, amigos, y fue punto del virote. ¡Qué buena cariada estamos viendo, amigo Toro, eh! Dos grandes exponentes de este deporte, parejos, son dos puntos de diferencia, como tú dijiste, como quiera se pueden emparejar o se alargan. Así es que en las cariadas se han salido, han sacado cariadas de 7, van por un punto y los otros no llevan ni uno. Se han sacado cariadas.
Como dicen en el argot, si del altar se han regresado las novias. Así es. 4-2, amigos, arriba el Chuy. Ay, madre, el pan, no. Vámonos, pues. Viene el saque del Manoín. Ay, a ver, ¿quién es ese filósofo? ¿Quién dice? Es el licenciado Calín. ¡Tú, nana! Carrero de toda la vida. Sí, huevo, el licenciado Calín, carrero de toda la vida. Algo conoce de este deporte. A ver, vamos a ver. Viene el carbón con el saque, lo buscó adelante. Ah, no, fue cambio. No, fue... Están tanteando, Está tanteando. Está tanteando el carbón el saque. Fue pido. Tantea, dijo Vidal. Vamos a ver, viene el saque, ya le dio el Chuy. Sí, buena combina. ¡Ando! Cuando nunca tiene la culpa. Da igual que el Cholo, nunca tiene la culpa. El Cholo es igual. Ay, madre, sigue la bola. Le dio con una mano el carbone. Sigue, sigue. Sigue, ya le dio el pando, madre, y se ponchó el balón y fue la chingada. Y fue punto del Chuy, amigos. Fue punto de los Mochis. Pollo Rotizado, Socorrito y China Spray, Joe Lee, nos informan. 5-2, arriba los Mochis. Hacer hincapié, amigo Toro, de lo impredecible que es este deporte. Los favoritos eran la tercia de Guasave, cabezada por Virote, el Pando, el Carbón. Y sin embargo, hasta ahorita van arriba la tercia de Mochis, reforzados con Manoín de aquí de Guasave. Sí, fíjense que han estado. Y otra vez. ¡Mirá! Saludos al Che Chivo, que lo tengo por un lado. Ah, cabrón, ¿cómo saben? Enfrente, ¿verdad? Ah, enfrente está. Sí, le recuerdo la caridad. En este lado tenemos al Virote, al Pando y al Carbón. Aquel lado está la gente de Mochis, Chuy, Chino y acompañados del Manoín. Vamos a ver, viene el saque. Está tirando tremendo saque el Manoín, ¿eh? Buen saque, ya le dio. Pando, buena comida. Ir a hacer, la quitó el Chuy al Manoín. Tu mamá puso ahí. Mira, el Chino no ha agarrado ni una bola. El Manoín ha hecho la. De puro saque y levanta. Sí, saque y levanta. Y la neta, el Chuy clarea muy bien, ¿eh? Está clareando muy bien. Dice el compa Tirso, saluditos a la jugada de la doña, jálense, dice el viejón. Ahí está mi compa Tirso, saluditos también a la señora. Saludos a los fans del pelón Chivo. Vamos a ver, viene. Y está fuera, amigos, y fue punto de los Mochis. 6-2. Ya ganaron. Ya no se levantan. Porque este no tiene carácter. Este carácter es que para levantar la carrera. Lo que hace cada quien, pero cuando un jugador se te cierra. ¿Sí, claro? Vamos a ver, viene, Virote, ahora sí, buena combina. Y está buena. Solo es el compa Petty.
Que va saliendo de trabajar el viejo. ¿Qué hizo? Yo creo, amigo Toro, que el Pando o el Carbón deberían de hacer lo que hizo el Manojín, exactamente lo que acaba de hacer, tirar el saque duro, ya que el saque rompiente o movido, como se dice, no le ha funcionado. A Manojín tampoco le funcionó. Tiró el saque recio, fuerte, y empezó a hacerle daño al virote, y por eso va la carrera como va. Sí, es que hay que arriesgar ya a estas alturas, arriesgar el saque, no hay más. Va la cariada, amigos, 6-3 con ese saque del Pando. Vamos a ver, 6-3, tiene el saque el Manojín. Vamos a ver, viene el saque, madre, está afuera. Y ya a punto, casi a punto de finalizar la cariada, amigo Toro, darte las gracias por tu invitación a esta transmisión. Te agradezco de todo corazón y sigue por este camino transmitiendo las careadas de este bonito deporte. Gracias, licenciado. Pues aquí estamos, mire, ahí viene el saque. Vamos a ver, viene Chuy, ya relojó. Desde antier lo miraron al Carbón. Néstor García Félix. Ya se fue, yo creo, porque venía con el K. Acá. Ahí está el patrón. Vamos a ver, viene, virote. 6-3. Gracias, José. ¿Está bien? La narración. Al Carbón, ténganle miedo con un cuchillo en la mano. Para los gordos. Para los gordos. Los gordos. Qué buen saque del Pando, amigos. Pura rayuela. Y fue punto. Pollo Rostizado, Socorrito y Chin Express, Joe Lee nos informan. 7-4. ¿Cómo que 7-6, Iván? 6-4. Es lo que comentábamos, amigo Toro. El Pando haciendo lo que comentábamos. Arriesgando el saque fuerte, porque es la única opción que le queda. Esa es la opción, no hay más. Sigue la bola, vamos a ver, Chino. Buena combina, buen tope el virote. ¿Quién la combina? ¡Combina el Pando, se pasó! Sigue la bola, la agarró el Chino. Vamos a ver, Chuy. ¡Pando! ¡Qué bárbaro, qué buena bola! Sigue la bola, vamos a ver. Manojín, sí, buena combina. Carboncito, mijo, vamos a ver. Viene, qué excelente combina, virote. Y fue punto, señores. Recobró el error el Pando de haberse pasado con ese tremendo levante, amigos. 5-6 la cariada. ¡Ay, madre santa! A pesar de que se había equivocado el Pando en esa pasada de dos, apostó por tener la bola, no se le dio y recobró el error levantando esa tremenda bola, amigos. 6-5 arriba Mochis todavía. Vamos a ver, viene el Pando con el saque. Buen saque, amigo, lo movieron el Manojín. Sigue la bola. ¡Ay, Carboncito, ya la agarró! Vamos a ver, Pando. ¡Qué bárbaro, virote! ¡Qué buena bola! ¡Te avivaste, mijo! Y fue punto, señores, del virote. Pollo Rostizados. 6-6, caría pareja. Y como te dije, amigo Toro, el dicho del altar se regresan las novias. Pollo Rostizado, Socorrito y Chin Express, Joe Lee, amigo, nos informan. 6-6. Cariada pareja, no hay nada para nadie. Vamos a ver, viene el Pando con el saque. ¡Buen saque del Pando, amigos! Y salió el punto número 7. Lo dejó por fuera el Manojín, amigos. Y cayó el balón en la pura raya. 7-6 se va para Guasave. Vamos a ver.
Buen saque, ya le ve el mano. Vamos a ver, chino, pando, pando. No llega el pando, amigos. Y ya está traída la bola. Vamos a ver si se alarga. Y se va a poner bueno esto, ¿eh? Ay, madre. Va a perder el saque, Manuín. Así son las finales. Así son las finales. Se van a los palos. Vamos a ver. Toda la presión para este lado. Tienen que traer la bola al virote. Vamos a ver, ya le saca el Manuín. Ya le dio el virote. Vamos a ver. Pando está muy pegada. Sigue la bola. Vamos a ver. Ahora sí. No, hombre, está muy atrás. Sigue la bola. Ya la agarró el Manuín. Vamos a ver, amigos. Buena. Sí, sí. Carboncito. Qué buena bola, mijo. Vamos a ver. Virote. Trae la bola, mijo. Manuín. Sigue la bola. ¡Ay, madre! Parece que hay quemada abajo. Vamos a ver, amigos. ¡No hay nada, amigos! ¡Sí se alarga la cariada! ¡Se alarga la cariada y baja 5! ¡Ay, madre! ¡Qué bárbaro, amigos! ¡Qué bonita cariada estamos viendo! ¡Ya se alargó la cariada 5-5! Ambos equipos dando lo mejor. Levantes, tiros, saques. Hay de todo en esta cariada. Alegatas. De todo, señores. 5-5, cariada nueva. Ese es el nivel, amigo Toro, de lo que vivimos año con año aquí en el torneo anual en el Bar 44. Ahí está, señores. Vamos a ver. Está perrona la cariada, señores. Vamos a ver, tiene saque Manuín. Carrera alargada, 5-5. Vamos a ver, viene Manuín, ya le dio el saque. Virote, sí, fácil, pando. Tiempo, señores. Se metió el plebe allá. ¡Qué bárbaro ese plebe, hombre! Se parece que se lastimó el chino ahí con el niño ahí. De tanto el papá. Está muy peligroso porque ahí el chino no lo mira. Puede caer encima de él, pisarlo y le quiebra una pierna ahí, hombre. Madre, qué chulada de culo, pues, puta madre. Ese culo es el del Guasón. Ese culo quiere verga. Es bola nula, señores. Vuelvo a sacar el mismo. Vamos a ver, tiene el saque el Manuín. Viene el saque, madre. Sigue la bola. ¡Ay, carbón! Sigue la bola. ¿Quién le dio? Le dio el Chuy. Vamos a ver, la combina el Manuín. Sí, buena combina. Ahí ya la agarró el carboncito. Vamos a ver, amigos. Sí. Ay, 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 qué buena bola agarró el chino. Vamos a ver, Manuín. Sigue la bola. La agarró el pando, fácil. Vamos a ver. Sí, está afuera. Está afuera, está buena, señores. Ya estaba quemado el Chuy. Ya estaba quemado el Chuy, amigos, abajo y arriba. ¿Cuándo hago este juego? Cuando quieras, amigo. Sí. ¿Ya te las abriste? ¿Vamos ahorita y quieres? Ya de polvo, ¿por qué no quise ir a apostar a 6 así? A ver, la calidad es muy distinta. Sí, es muy complicada. Sí, este chico, es más difícil. Este juego hace como las mujeres. Vamos a ver, viene. Ya le doy Chuy, fácil. Sí, buena combina. ¡Ay, ay, ay, señores! No sé, pues ¿qué pasa, Samuelito, sí, hombre? Todo bien aquí. Mira, lindo el arte. Vamos a ver, está cardíaco esto, amigos. Tiene el saque el Manuín. Ya le dio el saque, virote, sí. Ya le dio, pando, buena combina. ¡Qué bárbaro, Manuín! ¡Qué buena bola! ¡Qué excelente combina!
sigue la bola. Sigue, 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 señor. ¡Qué bárbaro! ¡Pando, qué buena combina! ¡Sigue la bola! ¡Mira el chino! ¡Se equivocó! ¡Oh, perdón, el Chuy! ¡Sigue la bola! ¡Mano! ¡Y qué bárbaro, amigos! Vamos a ver. ¡Viene, viene, virote! ¡Ay, el virote lo que hizo! ¡Vamos a ver! Sí, buena combina. Buen tope el virote. Recuperó el error. ¡Vamos a ver! ¡Buena combina! ¡Ya está traída, amigos! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Qué buena cariada estamos viendo! ¡Ey, no le hagas caso, güey! Por eso, tú no le hagas caso, tú bloquealo, bloquealo. Es que si te pones a hacerle cada trabajo, ya verga. Tú bloquealo, bloquealo. Sí, güey. Sí, no mames. ¡Qué bárbaro, amigos! ¡Qué excelente cariada estamos viendo, eh! No se quieren dejar ninguno de los dos equipos. Ambos equipos, tremendos levantes. ¡Qué bárbaro! O sea, hay que entender. Ahorita todo está a flor de piel, los nervios, a ver, toda la presión. Ver, tú eres jugador de más experiencia, tienes que entender cómo va a ser, maneja cada jugador. Y mira la calidad para atrás. Y de la después que va a hacer como el campeón. Vamos a ver, amigos, viene el saque del Pando. ¡Madre santa! ¡Qué buen saque, señores! Sigue la bola, buena combina. ¡Ay, ay, ay! Está traída la bola. Está la verdad, la cadeada, 5-5. Sí. Y aquí, presta, pues, una llamada, güey. Ahí se la veré, compa. ¿Eh? Centrío. El fondo no le gusta nada. Está como la mochila. El de la mochila azul. Déjalo. Aquí somos cuatro, ¿no? ¡Ay, cómo! ¿Qué tal, amor? ¿Cómo te va a traer, Ñuñi? ¿Cómo te quiero ese? Pasable, ¿no? Pasable, ¿no? Esta es la macana, carbón. ¡Qué barradera, man! ¡Estás peor que yo! ¡Mira! Así es, amigos, aquí supliendo un poquito al amigo Toro mientras tiene suple una necesidad que tiene. Y aquí vemos que el chino de los Mochis, Chuyito, el Chuy de los Mochis, tiene un excelente claro hacia su mano derecha, engañando totalmente al Carbón, que estaba por el lado derecho del lado del rematador. Viene el Manoín, saque, tremendo saque, le da Carbón, combina Pando y excelente tiro, pero está afuera y está rozada por parte de el chino de los Mochis y es cambio a la bola y sigue igual la cariada 5-5 en alargue. Ay, qué frío. Ya se incorpora otra vez nuestro amigo Camilo el Toro Gamboa. Vamos a ver, amigos. Cariada de alfombra roja y canavana. Viene el saque del Pando. Lo buscó al Manoín. Ya le dio. Chino. Sí, buena combina. Pando ya la agarró, señores. Vamos a ver. Excelente combina. Y está traído, amigos. Y fue raya del virote. Pollo rostizado, socorrito y Chino Express. Joe Lee nos informa. 6-5. Favor. 6-5, favor, Pan. Por favor, el virote. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen saque por la raya! Sigue la bola. Vamos a ver. ¡Ay, madre, esa mezclilla! Y recordar, amigo Toro, que estamos cerquita del
la colonia Tierra y Libertad, y que el próximo jueves a las 8 de la noche el equipo de Primera Fuerza de Fútbol juega la semifinal contra el Deportivo Colón. Así es, imagínate que la final soñada es Chaleco Tierra, la final soñada. Vamos a ver, está muy lejos. ¡Ay, ay, ay, señores! Dejaron abierta la puerta de la guardería. Eso, eso. Mira. Qué bárbaro, loco. ¡Enciérrenlos allá, Bolochi! ¡Allá en la reja, enciérralos! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Viene, saca el pando! Pues espérate, espérate, espérate. Le va a querer pegar el pando al plebe. Ahí es bola muerta, ni modo. ¡Deja de jugar baraja, lacandón! Hey, mi vieja, dile que se vengan a jugar póker ahí con el toro, aquí los estamos esperando. Ah, ¿cómo? Mi vieja, dile que se vengan a jugar póker. Ah, que le diga aquí. Póker, doña Chayito, señores, allá, a espaldas de la UADO. Jálense, chicota. ¡Ahí van los plumpers! ¡A bravo! ¡Por fin los van a encerrar! ¡Gracias, Dios mío! Hay que seguir, ¿no? ¡Ay, van para atrás otra vez, hombre! ¡Qué bárbaro! Vamos a ver, amigos. 6-5, continuamos con la cariada. ¿Quién el saque el pando? Viene el saque, ya le dio el manoín. Vamos a ver, Chino, sí, excelente. Combina, Carboncito, se le echó al hombro. ¡Ay! ¿Quién te patrocina? Mande. ¿Quién te patrocina? Ah, me patrocina ahorita China Express Yoblí y Pollo Rostizado Socorrito. Y amigo Toro, recordarle, si tienes hambre a mediodía, cómete un pollo, pero un pollo Rostizado Socorrito. O comida china China Express Yoblí. Vamos a ver. Ahora sí, viene el manoín con el saque. Ya le dio al virote. Vamos a ver, Pando, buena combina. Madre santa, manoín, qué buena bola, ¿eh? Vamos a ver, está muy lejos. Sigue la bola, ya le dio el virote. Vamos a ver, Pandito, sí, buena combina, buen tope, sigue la bola. Vamos a ver, el chino está... ¡Mira, el chino, la agarró el chino! Vamos a ver, amigos, sí. Sigue la bola, ya la agarró el carbón. ¡Ay, madre santa, sigue la bola, amigos! ¡Sí está traída! Y no puede hacer punto los mochis. Se me hace, compa Toro, que el toro, que el carbón y el pando comieron pollo de Rostizado Socorrito. O comida china de China Express Yoblí. Qué bárbaro, loco. Qué buena cariada. Es que si le haces así, agarra la voz, ahora te dame la verdad finita.
Sí, sí, no, y a toda la gente que se quiera anunciar conmigo, se la saben, mándame un inbox y ahí nos ponemos de acuerdo. ¡Vámonos! Te puedo conseguir mucho patrocinador yo. ¿Sí? Vamos a ver, viene. Gatuna. Ana. ¿Cuánto cobra por patrocinador? Por todo un evento. Yo tengo muchos amigos. ¿Sí? Negocio. Por ejemplo, el producto Rochin. Ah, del Rochin. Como hecho en casa y ya en domicilio. Ya, yo te voy a decir, bueno. Acuérdate de comer, no me da, ¿sí? Producto Rochin. Yo te voy a ayudar. Está bueno. Yo te voy a conseguir patrocinio. Ya está. Bien el saque, amigo. Ya le di al virote. Sí, buena combina. Parece que está afuera. No, señores, está buena. Yo tengo mucho. ¿Quién hará más corajes del Pando y el Manuín? Ahí se dan. No, yo creo que es que son los líderes de Levante, pues, de los dos lados. Sí. Y están dando lo mejor. Así es, mi motor. Es que es el desespero a veces también de cómo está la careada, emocionante. Sí. ¡Ira! Hey, tengo amigos. Oh, ¿está bueno? Yo les puedo decir. No, por 500 pesos. ¿O sea, por qué tienes aparato para tomarlo? Te puedo decir a un Bernardo, también al GTV, a tu transporte, de Baby O. Tengo un chingo, amigo. Un putero. Tengo un chingo. Entonces, pero sí, por ejemplo, antes de decir, fulano y fulano informa, no, pero también. ¡Sigue la bola! Ya la agarró el chino. Vamos a ver. Bueno, va, y la red también juega, señores. 6-6. Y fue punto para los Mochis. Chino Express, Joe Lee y Pollo Rostizado, Socorrito, amigo, nos informan. 6-6. ¡Ay, madre! Vamos a ver. ¿Quién saca el Manuín? Ya le dio el carbón. Sigue la bola. Vamos a ver. Virote. Ya está traída. Y puede ser previos y todo, ¿no? ¿Sí? Todos. Digo, para decirle a mis amigos. Por lo menos 5 patrocinios te consigo por evento. ¿Está bueno? Perdió el saque el Pando, amigos. Le pegó al poste ahí de la red. Vamos a ver, regaña el poste, dile. Vamos a ver, viene el Manoín. ¡Ay, madre! Sigue la bola. Sí, excelente combinan. ¡Ah, tú, nana! Y entre este puedes meter, sí, tipo así, anuncios como ponen. Cuando lo subo a YouTube. A YouTube. Y lo puedes subir a YouTube. Sí. A las dos, pues. Facebook y YouTube. Dos. Para decirlo. Pues sí, porque sí te puedo conseguir. Pero te lo voy a conseguir no por 500. Voy a tratar de conseguir porque hay algunos que te pueden pagar también. Vamos a ver, viene. Ya le dio el Manoín. Excelente combina. Ya la agarró el Pando, señores. La adivinó. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Qué buena bola del virote! Y fue punto, señores, de Guasave. 7-6. Como se dice en el argot cariadero, compa Toro, amigo Toro, Sebastián las paga. Sebastián las paga. ¡Ay, novia! Vamos a ver, buen saque del Pando, vamos a ver, ya le dio el chino. ¡Ay, carboncito se pasó, amigo! Sigue la bola. Vamos a ver. ¡Ay, ya, ya! ¡Mira! Le va a dar un infarto a ese hombre. ¡No me ensucie la gorra del Chapo, Pando! Vamos, está bien. Qué bien. Todo es parte del show. Le recuerdo a la gente que está en línea que estamos aquí en el barrio 44, Guasave, Sinaloa, México. Vamos a ver. ¿Bien? ¿Qué? Sí, saludito a toda la gente de los Mochis que nos está viendo. Ya está en la final sus representantes. 7-6, arriba el virote.
ya se va para el virote. Vamos a ver si la pueden alargar otra vez los Mochis. Viene el Pando con el saque, lo perdió el Manoín. Che, ver, güey, quiere todo el malo, perfecto, ¿no? Verga, va el putazo a la verga, lo levanta. Ahora pues. Hay madre, hay tensión en la cancha del 44. Vamos a ver, viene el Pando. Buen saque, señores, sigue la bola, ya le dio el Chino, buena combina. Y hasta traída, amigos. No le gusta nada este hombre. Una batallosa, pero boca abajo. Te quedaste que está buena la cariada, va. ¡Vámonos! Viene el Manuín con el saque. Ahora sí lo aseguró. Ya le dio. Carbón, sí. Buena combina. ¡Virote, Manuín! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Qué bárbaro, amigo! ¡Qué buena cariada estamos viendo! Pollo rostizado, Socorrito y China Express, Joe Lee, amigos, nos informan. Se volvió a alargar la cariada. Vámonos, señores, solito la gente de Michoacán que está emocionada viendo la jugada. Qué bárbaro, amigos. Se volvió a alargar la cariada. ¡Ay, madre! Saludos a Laurencio, claro, saluditos a mi compa Lauro. Calientita está, compa Toro, la cariada, como calientita está la jugada en el póker de Doña Chayito. Terminando las cariadas, vámonos para el póker de Doña Chayito. Terminándose las cariadas, jalados para el póker de Doña Chayito. Ya se la saben, nomás con 500 pesos van a entrar y tienen cena, cena, bebidas de cortesía. Y si no tienen que irte, te mandan en taxi. Bebidas hasta el llene, hasta que te hartes. Hay whisky y también hay cerveza si quieres. Ah, todavía está en 500. Todavía está en 500. ¿Hasta qué hora sube? Después de las 12. Después de las 12 ya sube a 1000. A 1000. Ahí está. Y después de la 1 a 2000 y a 3000. Ahora pues, amigos, qué bárbaro, qué buena cariada, ¿eh? Ahí está, ha llegado a estar en 20,000 entradas. Ah, hey. Y no tardan en hablarle a este también. Se volvió a alargar la cariada, amigos. 5-5. Excelente cariada estamos viendo por parte de Guasave. Tenemos al Virote, al Pando y al Carbón. Y por Mochis tenemos al Chino, al Chuy. Y el Manoín les está ayudando, amigos. Manoín del Marcol. Así es que, amigos, qué bárbaro, qué cariada, qué cariada. ¿Quién se la va a llevar? Ya se ha alargado dos veces. Mira, y no te queda tu mofri, ¿no? Y no te queda tu mofri, ¿no? Vamos a ver, continuamos con la cariada. Viene el saque el Manoín. Ay, madre. Vamos a ver, ya le dio el virote. Sí, sí. La cariada, allá el Manoín, es, la jugada había estado, pero el Chino apostó por otra bola. Es el nivel, amigo Toro, es el nivel que se juega en Guasave y en las cercanías de este, de esta gran ciudad, del hermoso deporte de las cariadas de voleibol. Esto antes, pues, de agradecerte de nueva cuenta la invitación para tu narración. Gracias, gracias, licenciado. Estamos viendo
Hace mucho que no miraba una careada tan bonita, ¿eh? ¿Qué quiere, loco? Así tan cerrada, que la puede ganar el que sea. Vamos a ver. Tiene el saque el Pando. La tercia de Mochi ya está acomodada. Vamos a ver, buscó el Pando el saque, ya le dio el Manuín. Viene el Chuy, ya relojó Carboncito, agarró para atrás. Vámonos. Ahora tiene el saque el Manuín. Viene con el saque, buscó el carbón, ya le dio el carbón. Excelente. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Vete a la mierda! ¡Curra! ¡Chino! Vamos a ver, continuamos. Sigue, sigue. Sigue, ay, 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 le dio mal el Pando, amigos. Ay, madre. Vamos a ver. Silencio total en la cancha, amigos. ¿Qué, Francisco? Bien el saque. Le dio el virote. Sí, fácil. Hay buena combina. Manuín ya la agarró fácil. Vamos a ver, amigos. Puede ser punto. Y fue punto de los Mochis. Pollo rostizado, Socorrito y China Express. Joe Lee nos informan, amigos. 6-5. Se va arriba los Mochis. Vámonos. Tiene el saque el Manuín. Vamos a ver qué hace el Manuín. Buscó al carbón, ya le dio el carbón. Sí, buena combina del virote. Manuín, ahora sí lo agarraron. Y está traída la bola. Se sale a nada, güey. Vale, verga, el último. Ojalá sacar la verga. La neta. ¿A qué traigo yo? Vamos a ver. Pando está fuera. El saque del Pando lo buscó fuerte, amigos, pero cayó fuera. Güey, saca de la buena cancha, hombre. ¿Cómo chinga que tiene? Ven, güey. Si tú lo inventaste, Lauro. Vamos a ver. Viene el Manuín, lo buscó fuerte. Sí, le dio el virote. Fácil, Pando. Parece que está mala la combina. Sigue la bola. Ahora sí está buena. Vamos a ver. Sigue la bola. Sigue la bola. Está muy lejos. Carboncito, qué buena bola, amigos. Vamos a ver. Viene. A ver, hay quemada abajo, amigos. Del Chuy parece ser. El momento que agarra la sí, red. Ya estaba quemado el Chuy, amigos, abajo. En el momento que toma la red, ya él está entregando la sí, bola. Sí, está entregando el cambio. ¡Ey, ey, 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 Chihuapone, hombre! ¡No cabes, hombre! Vámonos para la central. Caliente, volteaste a pinche lacra. 6-5 arriba a los Mochis. Es el mejor creo que tiene. Y túmbate el rollo. ¿Cuánto lleva la jugada? ¿Cuánto lleva tu vieja con el otro allá? 1:20. Ahora pregúntale cuánto lleva tu vieja allá. Oh, uy. Vamos a ver, ya le dio el Chuy. Vamos a ver, buena combina, amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamacita linda! Se quedaron los dos ahí. Te digo, amigo Toro, el saque que le
que le funcionó al Pando para empatar la cariada fue el saque recio, fuerte, el rompiente, y siguió con el saque acomodado y no le ha funcionado de nueva cuenta. Sí, no le está funcionando el saque acomodado, pero ¿sabes qué? El Pando ya no quiere arriesgar porque está apostando a que van a agarrar la bola fácil. No le están levantando bolas al Chuy. Vamos a ver, viene el Manoín. Ya le dio el virote. Sí, buena combina. ¡Madre santa! Pero creo que así están los dos, amigo Toro. Sí. Tanto Manoín como Pando no están arriesgando el saque ya porque ambos se sienten inseguros. Sí. No quieren arriesgar nada. No quieren regalar nada en la careada. ¡Cállese a la verga! Sí, saluditos al más chivo de los Mochis, el tremendo Salinas, de parte del Rorro. Ay, para que escuche el Chivón. Ay, anda, qué lado, no cabe. Vamos a ver, viene el Pando, lo buscó atrás. Le dio el Chuy, fácil. Sí, buena combina, ya le agarró el Carbón, amigo. Vamos a ver, el Pando, sí, buena combina. Sigue la bola, señores, todavía no cae. Ya pasó. Fácil, a las manos del Pando. Sí, Carbón. Buena combina, se le soltó la bola al virote. Está quemado el Chuy abajo, amigo. Y fue punto del virote y se emparejó la cariada. 6-6. Estamos viendo un, como decimos en el argot, un cariadón, amigo Toro. Un cariadón aquí en el Bar 44 en el torneo anual. Cariadón, señores, 6-6, cariada pareja, no hay nada para nadie. Y ya hizo punto el virote y ahora tiene el saque el Pando. ¿Qué irá a pasar en la cariada, amigos? ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? Vamos a ver. Yo pienso, amigo Toro, que la presión es para los de los Mochis, en virtud de que ellos iban ganando con mucha ventaja y los empataron. Chivos, dile. Sigue la bola. Vamos a ver. Buen tope, señores, del virote. Vamos a ver. Buena combina. Quemó el Chuy. Y fue punto del virote. Ay, 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 señores. Pollo rostizado, socorrito y chile express. Joe Lee, nos informan. 7-6, se va para el virote. Siete, seis. De este lado. No, no. Va a estar bueno, va a estar bueno. Hay mucho dinero. Le acabo de agarrar 35. Vamos a ver, viene el Pando, lo buscó atrás. Buen saque. Ya le dio el Chuy. Sí, buena comida, buen tope. ¿Qué dice el vedor? Está mala la bola. El más duro que el moro. También, güey. Vamos a ver, se puede alargar otra vez. Ruso, hasta para atrás. Está buena. Vamos a ver, viene el Manoín con el saque. Mira, el Manoín se equivocó. Está fuera el saque. Se me hace, Toro, que hoy sale la novia. Ya salió, 7-6. Se la... Sí, pero todavía está un paso del altar. Todavía. Vamos a ver, viene, ya le dio el Chuy. Chino, buena combina. ¡Pando, qué bárbaro! Esperaba que botara la bola ahí en la red el virote, pero no se le dio, amigo, la suerte al virote. Pasó por el hoyo esa bola. Está indecisa, compa Toro, la novia todavía está indecisa. No se decide todavía. No se quiere casar la novia todavía, amigo. Vamos a ver, viene el saque el Manoín. Se me hace que le tiene miedo al talo nupcial. Camiones prestados. Yo gané el pinche Oaxaco. Se está hidratando ahí el Pando. Ya me voy.
Ahí ese cabrón. Ay. Ahora pues, 7-6 amigos, arriba el virote, arriba la gente de Guasave, 7-6. Tiene el saque el Manovín, tienen que agarrar la bola los coleros de el Chuy. Vamos a ver, va a asegurar el saque el Manovín. Tiene que asegurar. Viene el saque. Ya le dio el carbón, le dio mal. Vamos a ver, está muy pegada esa bola. Ya la agarró el Chuy. Vamos a ver, amigos. Viene, viene, viene. Y se vuelve a alargar la cariada, amigos. Baja 5. Y la novia no quiere entregar su tesorito, amigo Toro. Se regresó la novia otra vez. Está indecisa entre los dos galanes. Se regresó la novia, amigo, 5-5. Y ahora sí el Pando está a punto de caer botando de un coraje. Amigo Toro, esto me recuerda a la telenovela de Amor Real. Vamos a ver, viene. Viene, saca el Manoín. 5-5, lo volvió a alargar otra vez. Otra vez. Se va con el capitán o con el rebelde. Ahí viene el saque, hermano. Vamos a ver. Madre, qué buen saque. Ay, 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 nada. Sigue la bola. Sigue la bola. Sigue la bola. Ay, señores, qué buena bola el Pando. Sigue la. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena combina! Y está traída la bola. Aquí la apuesta es, ¿quién cae botando primero, el Pando o el Manoín? Vámonos. Se me hace, compa Toro, que primero cae el amigo Pantaleón Rodríguez. Vámonos. Ya. Vamos a verlo, buscó adelante el Pando, lo perdió, amigos, pegó en la red. No. ¿Cómo chinga? Era puchita tomando este mono. ¡Vámonos! ¡Todo bolletero es! ¡Vamos a ver! ¡Sigue la bola! ¡Y fue punto de los Mochis, señores! Pollo Rostizado, Socorrito y Chin Express Joe Lee nos informan, amigos. 6-5. ¡Vámonos! Ya la agarró el Chino. Vamos a ver. Viene, viene. ¡Pando! No le puede dar bien el Pando, amigo. Le levantaron la bola al virote y fue punto de los Mochis. Chino Express, Joe Lee y Pollo Rostizado, Socorrito, amigos. Nos informan. 7-5 se va para los Mochis. No. Hijo de la verga. Ahí
¡Oye, verde! ¡Oye! Amigo Toro, pausa. Creo que debemos... Una pausa ya con los jugadores. Creo que debemos coincidir en que, independientemente de cómo termine esta carreada, ha sido una excelente carreada, una demostración por ambos equipos. Siete a cinco, arriba los Mochis. Se va para los Mochis ahora. Vamos a ver. Viene el saque, el Manoín. Buen saque, ya le dio el carbón. Pando, buena combina. Ya está traída, amigos. Así es, excelente cariada. Cuando no hay vendimia, es una chulada las cariadas. No, no diga no hay vendimia. Digo, porque... Oye, me están diciendo. Vámonos, pues. Buen saque. Ya le dio el mano en chino, está muy bajita. Sí, que la bola, qué buena bola agarró el Pando, ¿eh? ¡Excelente combina! ¡Qué bárbaro, Carboncito! Y fue punto, señores, del virote 7-6. ¡Se va a largar otra vez! Y la novia sigue indecisa, compa Toro. Esta novia no se quiere casar. Esta novia no se quiere casar. Vamos a ver, ¿quién le saca el Pando? Vamos a ver, Pando, buen saque, ya le dio el Manoín. Vamos a ver, Chino, buena combina. ¡Ay, ahí estaba el carbón! Aquí se acabó, señores. Con el culo en la mano, lo que apostaron, ¿no? Se acabó. Vamos a ver, van a hacer jugada. Como el corrido de José Alfredo con Patoro, estos jugadores se juegan el amor a Rosa. Vamos a ver, viene el Manuín con el saque. Lo aseguró, virote. Vamos a ver, Pando. ¡Panoín! ¡Ay, madre santa! ¡Dale, Pando! ¡Y se acabó la cariada! ¡Cano Mochi! Está muy difícil así. Una excelente cariada con Patoro de ambos exponentes. Bonita cariada, bonita jugada. Agradecerte, compa Toro, tu invitación a esta narración. Te lo agradezco de corazón y te sigo, te invito que sigas en exponiendo este bonito deporte, las cariadas de voleibol. Gracias, Milik. Y amigos, queda campeón el equipo de los Mochis, acompañado del Manoín. Así es que nos despedimos y nos vemos. Hasta la próxima.